Coco y Feliz Día de tu Muerte, hoy en Los Buenos Muchachos Radio. Lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Despreocúpate y conéctate con el séptimo arte. Zona 3 Producciones presenta Los Buenos Muchachos, la actualidad del cine y otros medios. Corre película. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bumps, 42nd Street got Big Jim Walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball. Está buenísima la música para empezar este programa de Buenos Muchachos Radio. ¿Qué estamos oyendo? ¿La ubicaste o no? No. ¿Es Jim Croce? Ah, okay, ok. Uno de los momentos más bonitos, ¿no? Hasta sí, ahorita de Stranger Things. Sí, ¿ya llegaste a ese? Sí, es del episodio 4. Cuando se ponen a... Ajá. Sí, cuando se ponen a limpiar. Ajá. Unos personajes se ponen a limpiar. Le dice, mira, esto es música. Le dice alguien a alguien. Ya, es verdad. Está re buena. La escuché en la mañana y dije, sí, hay que abrir el programa con esa. Sí, Jim Croce. Jim Croce, nadie se mete con Jim. Nobody mets with Jim. Oigan, pues buenas tardes. Bienvenidos a Los Buenos Muchachos Radio, un programa en el que hablamos sobre cine y televisión. El día de hoy hablaremos de 2 películas que están en cartelera. Una es Coco, que es la última película de Pixar, y otra que es, pues digamos, de terror, pero no tanto. Es para la temporada. Ajá, para la temporada, que es Feliz Día de tu Muerte. Y también vamos a hablar, pues, de 2 series de televisión que ya regresaron. Una es la 2ª temporada de Stranger Things y la otra es la 8ª, y espero que ya se acabe, por Dios, que es la 8ª temporada de Walking Dead. Entonces... pues eso está en el menú. Tenemos también algunas noticias muy interesantes, una que tiene que ver con Cuarón, otra que tiene que ver con Iñárritu, y a lo mejor hasta del Toro podemos decir algo, porque estuvo en cierto festival y dijo cosas bien padres. Sí, pues los 3, ¿cómo se llaman? ¿Los 3 García? ¿Cómo dicen? Los 3 hermanos. Los 3 caballeros. Amigos. Los 3 amigos. Y también tenemos... los 3 García. Tenemos boletos para el cine, ¿verdad? Sí, un montón. Gracias a Pilar Razón, que seguido nos invita al cine, sí, a nosotros y a la gente que nos escucha, obviamente. Sí, tenemos en total 10 pases dobles. 10 pases dobles. Para que la gente vaya a ver cómo regresa el demonio. El regreso del demonio 3. Jeepers Creepers. Jeepers Creepers 3. Ajá. Son 5 pases dobles y 5 pases dobles. 5 para el lunes, 5 para el martes. Ah, unos ahí por Vallarta, cerca de la Minerva. Otros por Vallarta, cerca de la Minerva, pero para el otro lado. Ok. O sea, en los cines, uno del Elefante, el otro acá por... Palomar y Arias. A ver, o sea que si yo quiero ir, pero solo puedo ir el lunes, me puedo apuntar para el lunes, digamos, y así le vamos a hacer. Sí, yo creo que sí. Que la gente, necesito, bien sencillo, que la gente diga, quiero ir a Jeepers Creepers el lunes, quiero ir a Jeepers Creepers el martes, que aclaren y que nos pasen su nombre real, porque van a estar anotados en una lista. Así y se les va a pedir su identificación. ¿Qué pasa si yo llamo, quiero ver Jeepers Creepers 3, pero no digo el día? Ah, pues entonces no puede participar. Pues sí, ahí está. Sí. Sí. Muy fácil. Colbe Santana. ¿Y qué más? Jeepers Creepers. Nada, pues ya, o sea, lo rompemos o lo tachamos. O, o no entran. Lo incendiamos. Sí. Le voy a poner una etiqueta así, con esto lo voy a eliminar. Jorge Ortiz de Pinedo. Y para mí eso tiene el valor igual a 0. Ok, pues aunque, ahí está. Si pusiera el nombre y el nombre del día. Si pone su nombre y el nombre del día... No, ahí sí ya, ahí sí... ¿Aunque sea Jorge Ortiz de Pinedo? No, no, no. Jorge Ortiz de Pinedo va a ser mi clave para eliminar ese boleto. Okay. O sea, vas Jorge Ortiz de Pinedo. O sea, este no vale. Ok, perfecto. Bueno, entonces comuníquense a los números telefónicos 31 22 42 00, 31 22 42 66. Eso va a ser... pues va a estar Fanny ahí contestando los teléfonos. Nombre completo y... ¿Por qué no hacemos esto? A ver. WhatsApp, lunes... llamada por teléfono martes. ¿Y si no puedo llamar por teléfono, pero sí tengo el WhatsApp? Pues por eso lo sugiero. O si no quieren, pues no. Vota. Bueno, sí, bueno, sería más fácil para todos nosotros, ¿verdad? Sería muy fácil. Sí, bueno, Fanny. Okay, ahí les va otra vez. Teléfonos 31 22 42 00 y 31 22 42 66 para el lunes. Ahí está. Si quieren participar en el WhatsApp para que vayan el martes, entonces el número es 33 18 80 76 41. De nuevo, 33 18 80 76 41, que es el WhatsApp únicamente para el martes y los números telefónicos para el lunes. Habiendo dicho esto, bienvenidos. ¡Hola! Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Colbe Santana y estoy en Twitter como @colbesantana. Yo soy Enrique González y en Twitter estoy como ya Enrique ya. Me faltó un chocolatín, que es un pequeñísimo detalle, regalo que va a haber. Si se van disfrazados y ganan el concurso de disfraces, para ir a ver Jeepers Creepers, se van a ganar un paquete de películas. Ah. ¡Oh, qué padre! O sea, el mejor disfraz se lleva un paquete de películas. Los 2 días va a haber concurso. Ajá. Perfecto. Bueno, pero que sepan que nosotros no vamos a ser los jueces. Ah, no, no, no. Oh. No, no. La gente que está organizando estas premiers. Así que si pierden, por favor, no nos echen la culpa. Pues. Sí, no, el mío está súper bueno y me disfracé de Trump y así. No. No, me da igual. Me disfracé de George Bush, pero en silla de ruedas. ¿Lo vieron? Sí, agarrándole el trasero a una señora. Sí, sí, lo vi. ¡Qué joya! ¡Qué mal! Bien, republicanos, bien. Oigan, pues muchas gracias a la gente que hace posible que ustedes nos puedan escuchar en estos momentos en el 91.5 de FM, zona 3. Gracias a Giovanni, que está en los controles, a Fanny, que va a estar en los teléfonos, atendiendo a toda la gente que quiera participar el lunes, y a Olivier, que está en la producción. También muchas gracias a Pepe, que está en las cámaras. Si nos quieren ver en vivo por internet, pues métanse a zona3.mx y nos podrán ver a los tres, pues, vestidos de negro. Es verdad. Sí. Estamos de negro. Somos de luto. No, al contrario. De hecho, estamos muy contentos. Está súper festivo este programa. Sí, estamos muy contentos. ¿Qué será? ¿Empezamos con alguna noticia, tomando en cuenta que nos quedan unos 3 minutitos? Antes Iñárritu, de sí, que me cae más mal que, mucho más mal que Cuarón y que Guillermo del Toro. Órale, despachemos a Iñárritu. Pues fíjense que Iñárritu ganó otro Oscar más. Ya tenía un Oscar por El Renacido, ya tenía un Oscar por Birdman. Sí. Y ahora, el día de ayer, ganó un Oscar especial, que además son unos Oscars que se dan cada cierto tiempo por hacer algo... fuera de lo normal. Por ser pioneros, ¿no? En un avance en la industria, bueno, un avance en la cinematografía. Y se ganó un Oscar ayer, su tercer Oscar. ¿Ah, sí? Viernes. Se levantó, ¿no? Y dijo... Sí. Sí, estaba nadando y le cayó. Ajá, se lo aventaron en helicóptero. No sabemos qué ha hecho, pero suena a que es interesante lo que ha hecho. Es una instalación que tiene que ver con el tema del muro. El muro. Con la migración. Con la migración también. ¿Es una animación 3D? No, no es... Según yo es... ¿No tenemos la nota así de...? Es un proyecto en realidad... ¿Como noticiero local? Es un proyecto de realidad virtual que hizo con Lubezki, donde filmaron con cámaras 3D, o sea, o 360 grados, pues. Le filmaron el proceso, pues, de ¿cómo iría una persona, una espalda mojada, cómo atravesaría, ¿no? Sí. El muro, ya, es verdad. Entonces, el reconocimiento viene de implementar esta tecnología de realidad virtual, que es básicamente tú te pones tu casquito y tú ves lo que Lubezki pudo ver, no necesariamente lo que vio, porque él filmó todo en 360 grados, como una esfera. Entonces tú puedes voltear para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, y acompañas esta historia con la tecnología de realidad virtual. De acuerdo. Ese es el gran logro de esta instalación. Decir, por ejemplo, que Toy Story se ganó, John Lasseter creo que se ganó un Oscar por hacer Toy Story, que es la primera película de animación en 3D. Entonces, este Oscar es similar a ese, en el sentido de que implementa tecnología para crear nuevas formas de contar historias. Y nos entrega durante la noche de los Oscars. Es decir, se entrega en cualquier momento, cuando aquello ya se confirmó que es un gran avance. Exactamente. Para la industria del audiovisual. Muy bien. Pues que felicitamos a Iñárritu, ¿no? Pues sí, a ver, es un tipo talentoso. Sí, talentosísimo. Más, a mí sí me cae mal. Más es pedante y detestable. Estábamos hablando, tras bambalinas, de la entrevista de Cuarón, que nos parece un tipo mucho más cinematográfico, cinéfilo, honesto. Deja de que nos caiga bien o mal. Y sus películas son mucho mejores películas para Colby y para mí. ¿Que las de Iñárritu? No quiere decir siempre algo relacionado con el mundo, la sociedad y la injusticia. Y lo que diga lo dice su trabajo, no lo dice él. Su trabajo. Sí, más orgánico, más... esa es nuestra humilde y personal opinión. Yo solo tengo un pedacito en el arroz ahí con Y tu mamá también, que sí me parece una película que... Es la que menos nos gusta a los tres. Sí, porque fue la que vendió de alguna manera. Entonces... Pero es un enamorado... Creo que Cuarón es un enamorado del cine e Iñárritu es un enamorado de sí mismo. Estoy de acuerdo. O de ganar premios, me da la impresión. Grita. Digo, lo hace ganar. Bien. Lo hace bien, sí, pero hace las películas para ganar. Sí. Pero sí, se le notan mucho las costuras. Como Iñárritu. Decíamos en la semana, pues creo que también es mérito de Lubezki, ¿no? Sí. Creo que también es su Oscar. Sí. Y sus historias son pobres. Muchas de ellas, para mí. O sea, Babel es una porquería. Pues, me parece una porquería monumental. Pues le tira mucho al mito, pero no aterriza el mito. Ese es el problema. Sí, y Beautiful es una nota larguísima, monótona, como Carla Morrison. Pero Vernon, ¿qué tal? Vernon es una maravilla. Sí, Vernon, sí. Muy bien. Bueno, vámonos un corte y ahorita que regresemos empezamos a hablar de Coco y de Feliz Día de tu Muerte. A ver, va de nuevo, estamos regalando 10 pases dobles para la película Jeepers Creepers 3. Vamos a regalar 5 por WhatsApp y si quieres participar por WhatsApp es el martes. Si quieres participar para los boletos del lunes, habla por teléfono. Los números telefónicos son 3122-4200, 3122-4266. Si quieres participar para el martes, el WhatsApp es 33 18 80 76 49. Si les quedan dudas, lo voy a repetir 3 veces más. Vamos a un corte. Infórmate y decide. Zona 3, 91.5 FM. Ay, mi amor, you make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco. Sí, luego nosotros. Estamos escuchando a Miguel. Miguel es el niño protagonista de la película Coco y es una delicia. ¿Será que empezamos a hablar ya de Coco? Sí, pues sí, bueno, ¿no? Pero antes, a ver. Pero gente, sin llorar. Sí, pero sin llorar. Sin Yolanda Maricarmen. Sí podemos. Oigan, antes de que les empecemos a hablar de Coco con mucho agrado, a la gente que acaba de prender el radio, que sepa que estamos regalando 10 pases dobles para la película Jeepers Creepers 3. Vamos a regalar 5 pases dobles para la función del lunes. La función del lunes es en... Es un cine, es el cine rojo. Vallarta y Palomar y Arias. Ajá, y sí, es un cine rojo, sí, de la marca roja, que sí, tendrá la Liga de la Justicia. Sí. Y el martes es en el cine azul, que está en López Cotilla. Vallarta. ¿La del elefantote? La del elefantote. Sí, ya quedó claro, más o menos por ahí. Y que también les quede clarísimo que los boletos del lunes, pídanlos por teléfono al 31 22 42 00, 31 22 42 66, nombre completo, porque pues su nombre será el que utilizará a Pilar del Razo para admitirlos, sí, en el cine. Y en el WhatsApp, estamos en el 33 18 80 76 41, igual nombre completo, y pues ya están participando para el martes. Coco. ¿Coco? ¿Por dónde se empieza con Coco? Sí, a ver, por la sinopsis. Sinopsis de Coco, Colbe. Coco es la historia de Miguel, un niño que será de Santa Cecilia. Santa Cecilia. Es un pueblito en México que tiene un sueño, el sueño de ser músico. Lamentablemente su familia tiene otro sueño para él, que sea zapatero. No solo no quiere, o sea, más bien no solo quiere que sean zapateros, sino que odian la música. Y Miguel tiene que darse la tarea de ver cómo, pues, hacer su sueño realidad, ¿no? Uh-huh. En esta búsqueda da con su héroe de toda la vida, que es un homólogo de Pedro Infante, un símil de Pedro Infante. Y al perturbar sus restos el Día de Muertos, es llevado al mundo de los muertos, donde ahora tiene que encontrar la forma de volver. Y no solo volver y poder ser músico. Sí. Híjole. Sí, esa es la historia. O sea, un niño que sufre una maldición por andar desobedeciendo a su familia, querer atrapar sus sueños. Pues sí. Y con esa premisa tan básica, ya vista muchas veces antes. Vista tantas veces. Sí, sí, sí. Pixar logra una de las películas que... O sea, me dejó absorbiendo mocos durante 10 años. Sí, sí. O sea, tú estabas especialmente conmovido. Todos salimos llorando del cine, pero tú estabas especialmente conmovido. Y trato de ser objetivo. Ajá. No objetivo, no se puede ser objetivo. De ser equilibrado, neutral, ecuánime. Y aún así, digo, a ver, ok, te hizo llorar. Muy bien. ¿Pero es buena la película? Sí. A mí me parece una extraordinaria película de cabo a rabo. O sea, me parece que tiene 20 segundos que me aburrieron. Sí. Repartidos, ¿no? En la película. El retrato de México me parece, no voy a utilizar las palabras, respetuoso, me parece extraordinario. Documentadísimo. Festivo, documentadísimo, sí. Alguien podría decir, es que caen algunos clichés. Pues sí, las sociedades muchas veces están hechas de clichés, de lugares comunes, pero hay mucho amor en la manera en que investigaron a México, en la que retrataron a México. La secuencia inicial... Me parece una montaña de creatividad. Sí, contada con papel de China. Con papel de China. Papel picado. Es esa sensación de, claro, cuando alguien viene con de verdad muchas ganas de contar algo de una cultura, en este caso la cultura mexicana, las raíces indígenas, ¿no? Esta tradición mestiza del Día de Muertos, y entonces se topan con este elemento del papel. Es un ejemplito, de todo lo que me encantó de Coco. Oye, ese papel de China, ¿qué nos puede dar para contar lo que queremos contar? Ah, o sea, esa otra visión me pareció... Sí, todo el contexto de la película está en esos 3 minutos como, no sé, como en Up. Sí, como en Up. No sé si le llega a Up. No tan emotivo. Pues, no tan emotivo, pero sí. Pero yo digo la manera de contar. Claro. La manera de contar las cosas de una manera distinta, no narrada Es un voiceover, pero además está justificado justo en cuanto se termina esa secuencia. Sí, y ahí se acaba. Usa el recurso y cuando se acaba, se acaba. Y a ver, una cosa que creo que es importante diferenciar es, sí, la película tiene estereotipos y clichés, pero creo que no por eso es malo, porque, no sé, yo estaba comparándola, el último Día de Muertos que yo he visto en una película estadounidense, pues es la de Skyfall, que es la de James Bond. Spectre, que es de Spectre, James Bond, que es la última de James Bond, donde hay un desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México, que no existe, que por lo mismo uno como mexicano pues sabe que no existe y es chocante. Aquí las cosas que vemos en pantalla pues sí existen, o sea, la comida existe, el papel de China utilizado como se utiliza existe, obviamente pues todo el rito que hay alrededor del Día de Muertos está más que bien hecho. Sí, yo creo que es todo, porque aparte todo el mundo es mágico y es, o sea, los personajes son muy buenos, muy malos, etcétera, etcétera, pero creo que todo es con esteroides, o sea, es lo que dice, sí existe, nada más le echaron poquita más crema a los tacos. Es lo mismo que pasa con la NASA en Hollywood, cuando mandan una nave siempre se ven mejor que como se ven en la vida real, pero es parte de crear ese mundo, de la narrativa también. Exacto, de crear ese mundo como más visualmente atractivo. Y sí, o sea, yo creo que la documentación y el no subir, pero el respeto de decir, voy a ir a México y averiguar qué es este pedazo de cultura, porque también México es miles de culturas, pero por ejemplo lo puedes ver no solo en esa secuencia publicada, a veces en detallitos, como se ve que vieron películas de Pedro Infante, se nota, se las acabaron, pero se las echaron, no vieron un video en YouTube, no vieron 5 minutos de él cantando, no, se nota que vieron las películas completas, lo puedes detectar, ¿no? Y no son cosas que estén así en tu cara todo el tiempo, son detallitos que puedes ver en una esquina del cuadro, o sea, ni siquiera toman protagonismo, ¿no? Por ejemplo, yo lo hacía en la comida, la concha, o sea, la concha no juega ningún papel primordial, pero aparece ahí y tú dices, ah, esa concha está igualita a las que yo me como los domingos, ¿no? Sí. Y eso, hijo, a mí me parece bien, bien padre. Las voces, Raúl. Ah, las voces. Enuméranos las voces, porque sí hay un trabajo muy interesante ahí, un espectro súper interesante. Nos tocó verla en español, creo que el doblaje está bien, ahorita hablamos de como con más a detalle. La voz de Miguel es un niño llamado Luis Ángel Jaramillo. Gael García Bernal hace la voz tanto en inglés como en español de Héctor, que digamos pues es como su compinche, es un personaje muy importante en la trama. Ernesto de la Cruz, que es esta representación de Pedro Infante, fíjense que en español la voz es la del Buki, es la de Marco Antonio Solís. Mamá Imelda es Angélica Vale y nos maravilló, ¿verdad? Tan gorda que me cae. Pero hace una gran voz con este personaje. Y su mamá, que es Angélica María, hace la voz de la abuelita. Mamá Coco, mamá Coco es la voz de Elenita Poniatowska, que yo tampoco reconocí, pero bueno, se entiende porque pues ya mamá Coco tiene todos los años del mundo. César Costa hace la voz del papá, Sofía Espinosa hace la voz de la mamá, por ahí también... Papá no soltero. Sí, papá no soltero. Víctor Trujillo tiene una voz por ahí, Andrés Bustamante, estuvimos Cecilia Suárez. Está Trino también. Trino, Andrés Bustamante, Cecilia Tucent. Me quedó la duda si de si Frida era Ofelia Medina. Pero ¿No aparece ahí? No aparece. Veo difícil, porque sí la veo guerreando por... ¿Y mi nombre? Se los investigamos. Entonces supongo que quien canta es Cecilia Tucent. Sí, la puede que ser. Tiene sus interpretaciones. O también Eugenia León aparece por ahí también. Sí, Eugenia León canta. Eugenia León también canta. Mira, acá también hasta los huesos. De otras voces, Alex Lora, Eugenia León, Benito Taibo, Juan Villoro, Héctor Bonilla, Javier López Chabelo. Mira, aquí está Ofelia Medina, Ana de la Reguera. Sí, ahí está, pues, Ofelia, claro. Pues, básicamente, sí, o sea, le dieron su lugar. Mira, sí, Héctor Bonilla, me encantaría ver quién hizo Héctor Bonilla. Pero es un coro, además, muy bien seleccionado. O sea, todas las voces, y cuando digo coro no me refiero solamente a esta selección de actores, sino los homenajes que hacen a la cultura mexicana de los últimos, ¿qué? ¿70? ¿50? ¿80? Oh, no, que 50, 80 años. 50, 70 años, sí. Y hay detalles que desde el detalle de ver una clásica y típica pared de un pueblo mexicano, o sea, cómo lograron la textura de una pared de Tapalpa, hasta la idiosincrasia, que a mí me repatea, de una fiesta VIP en México. Sí, veo cómo invitaron a todos los productores de Pixar, Lee Ungrich, que es el director también de Toy Story 3, que Jorge Báez, a quien mandamos un saludo, hizo una observación interesante. Él se lo topa en el Festival de Morelia y le dijo, creo que tiene los dos finales más emotivos en la historia de Pixar, Toy Story 3 y esta. y no es poca cosa. Y entonces el otro le explica pues que sí, que muchas gracias por el halago y sí, lo que intenta es buscar en sus experiencias personales. Pero sí, los productores de Pixar, John Lasseter, están todos metidos ahí. Sí se ve que hasta se los llevaron a alguna fiesta VIP, de estas que a mí me parecen chocantes, con guaruras, con pantallas, con luces, con un DJ ahí haciendo la cosa. Que además, es algo que se me hizo muy interesante, pone... y es algo que yo veo en mi propia ciudad, a riesgo de sonar como egocéntrico si quieren, pero... es como en el mundo de los muertos, en el mismo espacio geográfico están las dos partes y no tienes que caminar muy lejos para ver a los olvidados y a los que están en estas fiestas VIP. O sea, están caminando, y eso es algo que yo personalmente digo, no es como que conozca todos los países del mundo, pero yo personalmente no lo he visto tan marcado en otras partes, ¿no? Sí, no. O sea, he visto países muy pobres y países muy ricos, pero no en el mismo espacio. Algo que no les haya... gustado. La voz de Gael García Bernal, la actuación de Gael, no es malísima, pero yo hay momentos en que él estaba dando un monólogo largo, yo sentí que estaba leyendo nomás. Y él puede ser un buen actor o mal actor, pero es muy diferente cuando eres un actor de doblaje, cuando eres un actor, pues no de doblaje, digamos, y se nota que estaba leyendo, y yo creo que es el único pero que yo pondría. Y se supone que es el actor, digo, porque el Buki no es actor, pues no. Y está muy bien. Volve, ¿algo que no te haya gustado? Pues no, de hecho estaba pensando si le había encontrado incluso a nivel guión alguna falla y creo que todo funciona como relojito. No se me ocurre algo. ¿Regresamos todavía con Coco o pues, ya cerramos con Colbes y todo eso? Pues ya de una vez con Colbes, ¿no? Pues sí, yo le doy 5. ¿5? Sí, 5 también. Sí, yo sí le doy 5. Yo le doy 4.5 porque pues creo que hay mejores películas de Pixar, pero esta está muy bien. Yo creo que este es de lo mejor de Pixar. Sí, sin duda. Sí. O sea, adiós secuelas, ya no hagan secuelas, de verdad, por favor. O sea, los que vienen ya los próximos 3 años. Ah, y tip, quédense hasta el final de los créditos. Sí, es muy lindo. Hay algo muy lindo. No hay una escena extra, pero sí hay cosas muy padres al final de los créditos. Sí. Y que tienen mucho que ver con la temática, la verdad está muy padre. Y además tienen algunos segundos extras para sonarse la nariz. Sí, llévense papel. Yo alcancé a sonarme en ese ratito. Sí, llévense papel. Bueno, vámonos un corte y regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. Vamos de regreso en los Buenos Muchachos Radio. Tenemos aquí una discrepancia histórica. Como de 50 años. No pasa nada. Oigan, estamos regalando, recuerden, 10 pases dobles para la película Jeepers Creepers 3. Es una película de terror. Estamos regalando 5 de ellos para la función del lunes en el Cine Rojo que está en Vallarta y Juan Palomar. Esa, por favor, comuníquense al 3122-4200, 3122-4266, nombre completo. Y para las del martes las vamos a regalar en el WhatsApp. Esa es en el cine que está López Cotilla, Vallarta, y hay un elefantote. Otrora de bronce. Bueno, otrora doradito. ¿De bronce? Sí, ya es verde, ¿no? Ah, sí. Antes no era verde. Sí, muy al inicio. Sí. Sí, se le quitó. En fin, por ahí es. Bueno, ese es el martes. Por favor, si quieren para la función del martes, es la misma película. Participen en el WhatsApp, en el 33 18 80 76 41. Participen como Marce Villalbazo, que por favor pidió que pues dijéramos su nombre, que nos manda saludos. ¡Saludos! Gracias, Marce, ya estás participando. Y al final del programa, faltan unos 3 minutos, diremos pues quiénes son. ¿Quién dijo jajaja? Sí me gustó, pero no tanto. A ver. ¿Y a qué se refiere? Solo quiero saber. Ah, bueno, lo que pasa es que Gil Tuner dice que lo mejor de la película de Feliz Día de tu Muerte fue cuando se encontró conmigo. Y le dije, ¿a poco eso fue lo mejor? Entonces no te gustó la película. Ya. Que es la película de la cual vamos a hablar ahorita en estos momentos, Colby y yo. ¿Tú la viste? No. Ah. No. Bueno, Feliz Día de tu Muerte es pues una película de la cual ahorita Colbert nos va a dar la sinopsis, pero iba a decir que está muy divertida. Pero bueno, eso ya me adelantó. Es la historia de una chica que despierta un día y es una patana, básicamente, ¿no? Es una chulada de ser humano que usa y desusa a las personas a su gusto. Es su cumpleaños y al final de su cumpleaños la matan. No es spoiler, ¿por qué? Porque la mañana siguiente despierta en el mismo día y no puede salir del bucle hasta que descubra quién la quiere matar y por qué. Es básicamente... García Márquez y el Día de la Marmota. Es García Márquez y el Día de la Marmota, básicamente, sí. Para mí es una mezcla... Están risa y risa los dos. Es que es una mezcla entre el Día de la Marmota y las películas de Scream, digamos. Como estas películas que sí son de terror, slasher. Pero... Ajá, como slasher, que son de terror, pero que también son muy cómicas. Y algo que bueno, cuando yo la fui a ver, me daba un poco de flojera ir a verla, porque creo que es de estas películas que si ves el tráiler te cuenta toda la historia. Y en parte es verdad, pero lo que no cuenta el tráiler es que es súper chistosa, súper divertida. No cuenta el tono, y de hecho ese es un problema. Creo que el marketing, porque yo el primer tráiler que vi, me topé con él hace como un año, y te la vendí así como de terror regular. De hecho es de Blumhouse Productions, que casi yo creo que 80% de sus películas son películas de terror de bajo presupuesto. Y tú ves los trailers y es como, pues es de terror para ir en Halloween con la novia, pero le tira más a comedia. Sí, es muy divertida. Muy divertida. ¿Es como una parodia o qué? No necesariamente. Más bien está como en su propio tono. O sea, sí hay un peligro latente de muerte, pero lo toma con tanta ligereza. O sea, como que sabe a lo que va. Yeah. Y ella misma, la misma película, referencia El Día de la Marmota. Entonces, sabe perfectamente lo que está haciendo. Y creo que lo hace bien. Y además tiene una protagonista que levanta toda la película, casi casi, ¿no? El carisma de esta chica, ¿cómo se llama? Jessica Roth. Sí, es ella. Creo que ella levanta muchísimo la película con su carisma. Sí. Y es muy divertida. O sea, tanto como horrible ser humano, como cuando la ves así en problemas, es como empatizas con ella. Es difícil que te caiga mal a pesar de que es terrible persona. Hablando del tono, el tono queda delimitado desde el principio de la película, y con el principio me refiero al logo de Universal, porque aparece el logo de Universal y la música es ta 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 y se regresa ta 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 y luego otra vez se regresa ta ta ta. Entonces ya te va, qué tontos, te delimita a que vas a ver algo chistoso de alguna manera. Y ciertamente pues sí, el personaje los primeros 15 minutos pues es insoportable, te cae muy mal. Como Bill Murray. Como Bill Murray, pero como esta chica es desconocida, no es ni Bill Murray ni Tom Cruise o Emily Blunt, es un poquito a lo mejor más difícil empatizar con ella, pero de veras tiene un carisma increíble la chica, de manera que ya en su octava, novena muerte, ya lo ve con tanta filosofía que puede salir desnuda por las calles, se burla, o sea, es en ese sentido creo que sí es muy fársica. Muy bien. Sí. Sí, la verdad, muy, muy divertida. Creo que es una excelente opción para la temporada. Es decir, si quieren en pareja ver una película de Halloween, entre comillas, y se van a topar con algo que sí tiene estos elementos de terror, pero además van a salir como muy divertidos. Pues ahí está. Entonces, ¿de Colbes? ¿De cuántos estamos hablando? Yo le daría 3,5. Yo 3. Porque yo no uso medios, yo me voy a los enteros, me cuesta más trabajo, pero si tengo que hacerlo, 3. Sí, 3,5. Esta película únicamente llegó a las salas rojas, al cine rojo. ¿Ahí se pelearon o qué? Pues hay una cosa muy interesante ahí ya hablando como de otra noticia, hay una cosa muy interesante ahorita con el cine rojo y el cine azul. Parece que... Antes nada más para terminar, algo que se me faltó decir del Feliz Día de tu Muerte, es que de hecho el título es una parodia de Happy Birthday. Ah, sí. Pero no se traduce bien al español, porque es Happy Birthday es literalmente Feliz Día de tu Nacimiento, y Happy Death Day es Feliz Día de tu Muerte, porque es su cumpleaños. En fin, es todo lo que quería decir. Gracias. Bueno, pues hay una cosa ahí con el cine rojo y el cine azul que se están peleando, como sucedió el año pasado, se están peleando por proyectar la Liga de la Justicia. Que se estrena pues ya en 2 semanas. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de ver la premier en el cine azul, pero la película se proyectó en los cines rojos. De Escuadrón Suicida. De Escuadrón Suicida el año pasado, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, está pasando lo mismo ahorita con la Liga de la Justicia. Nos van a invitar a ver la premier en el cine azul, pero no se va a proyectar en el cine azul por lo visto, se va a proyectar en el cine rojo. Lo cual pues está extraño porque pues a DC lo que le conviene es estar vendiendo más y más boletos, ¿no? Y pantallas rojas no hay tantas en esta ciudad como en la Ciudad de México, digamos. Sí, sí, sí. Entonces está rara ahí la cosa. No sé si tendrá que ver con la duración, porque esa es otra nota como fuerte. ¿Dura muchísimo? No, iba a durar 3 horas, o más o menos en promedio, y ahora va a durar solamente 2. O sea, ¿le quitaron 1 hora completa? Sí. Pues qué bueno, ¿no? Pues sí, no sé. ¿Quién sabe? O sea, si yo escribiera una novela y le quitara 30%, me preocuparía del 30%. O sea, ¿y si eres Jordi Rosado? Sí, pero... Porque DC está llena de Jordi Rosados. Sí, claro, pero... Digo, no sé. Escuadrón Suicida podría haberla firmado Jordi Rosado. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es lo mismo, no es exactamente una equivalencia igual. Pero habla muy mal de qué tan consistente es tu producto si puedes quitarle 50 minutos... y decir, la proyecto, sí. Pues claro, digo, también Escuadrón Suicida, como se quejó Jared Leto. Que dijo, ay, las mejores escenas las quitaron. Porque sí. O sea, él creía que su Guasón era tan bueno como el de Heath Ledger. Pero lo editaron el muchacho. Sí, pues está muy raro. Pues está todo raro con DC. Ok, seguimos. ¿Con qué? Seguimos. Mejor. Nos quedan 3 minutos, muy bien. A ver. Pues, un par de recomendaciones. Sí. Recordar que sigue el ciclo de Miyazaki. Está Náusica, ¿verdad? Ahorita. ¿Verdad? Que es su, creo que fue su primera película y es la única de su filmografía que está basada en un manga, es decir, no es trabajo original, había un material previo y él hizo la película. Y también en los cines rojos está Manhattan, de Woody Allen. Ah, sí, sí. Entonces, ellos también, el cine rojo también está poniéndose las pilas. ¿Hicieron ciclo de Woody Allen o nada más pusieron Manhattan? No, están pasando más bien películas viejitas, creo que la semana pasada estuvo Tiburón, y ahora está Manhattan de Woody Allen, que es de 1979, Tiburón es del 75, entonces... Pues, mira, qué buena idea para que la gente vaya y los conozca. Está muy interesante esta propuesta porque son clásicos que tienen que verse en el cine. Sí, que normalmente estarían viendo los estudiantes de cine o de comunicación, ¿no? De las universidades, pero en otro lugar, pues no. Sí, no entonces, proyecciones públicas. Pues está bastante bien. Guillermo del Toro, o sea, damos como un adelanto de Guillermo del Toro o de Cuarón, ¿qué prefieren? Pues a ver, en 2 minutitos. Bueno, de Guillermo del Toro nomás decir que estuvo en este festival que sucede en Morelia, dio una clase magistral, llenó el auditorio y tuvo que dar una segunda porque había muchísima gente que quería escucharlo. Claro. Me tocó escuchar pues la primera completamente, o sea, la terminé completa y luego la segunda vi nomás la mitad. Dijo cosas bien padres, o sea, por ejemplo, le hicieron esta típica pregunta de, oye, ¿hacia dónde va el cine, Guillermo? ¿No? Un poquito también como unido a pues que los chicos ahora ven el cine en una tableta o en un celular, y nosotros vimos el cine en pantalla grande, y él decía que no sentía que hubiera esa bronca, que más bien la cosa es, y puso una metáfora muy bonita que decía, es que está difícil que tú obligues a un niño a que le rinda pleitesía a un Dios que no conoce. Si para ti el Dios es ir a la pantalla grande a ver cine, pues eso es lo que tú conoces, ¿no? Entonces ellos están acostumbrados a ver el cine así lo ven, así lo disfrutan. Para ellos ya hay una inmersión ahí importante en el celular o en la tablet que tú tienes a lo mejor en la pantalla grande o en una tele de 60 pulgadas, pero... Se le dijo que no fuera snob. Ajá, o sea que básicamente la experiencia puede ser la misma, que si la puedes ver en pantalla grande obviamente pues está padre, pero que no se claven, digamos, con eso. Además no lo puedes controlar, ¿no? Además, ¿no? O sea, tú haces tu trabajo resignado. Del Toro, ¿estamos de acuerdo? Sí. No sé, fíjate, yo lo veía como muy seguro de sus palabras. Porque al final, es verdad, no conocemos ese Dios, pero si quitas esta metáfora religiosa, si quieres, es verdad que hay una experiencia distinta con el cine en una pantalla grande al cine que puedes ver en una tableta, es decir... Pero yo pensaba, sí, por ejemplo... algunos pequeños, grandes detalles que hacen que el cine, creo que se disfrute mejor en una pantalla grande. Pero yo creo que tiene que ver con evolución, porque estaba, por ejemplo, pensando en Chaplin. Chaplin siempre se quejó de que hubiera sonido en el cine y estuvo tratando como pudo de que sus películas no llegaran al sonido hasta que tuvo que dar su... Y se sentía una prostituta, ¿eh? Sí, cuando empezó a ponerle sonido y diálogos. Y era Chaplin. Sí. Pero es que esa es mi postura, no lo puedes controlar. O sea, esas puertas ya se abrieron, ese diluvio ya está pasando. Sí, entonces, ya, los tiempos cambiaron. Más bien es como haces... Yo una de las cosas que le veo la bronca es que la tablet, además de eso, de que está chiquita y así, le pueden pausar cuando quieran. A mí me cuesta mucho trabajo. Cuando veo una película es como hasta que se acaba, ¿no? Pero es algo que sí hacen, ¿no? Y lo hacen con libros, lo hacen con videojuegos. O sea, esta cultura de a mi tiempo y cuando yo quiera. Y creo que también se vale como creadores, que digan, bueno, pues cómo lo hacemos para tapar ese público, ¿no? Digo, no tengo ningún dato científico que respalde lo que voy a decir, pero estoy seguro que en todo el planeta jamás habíamos dejado incompletas tantas películas. Puede ser. Es probable. Seguro. Es o sea, antes probable. Tú las ibas a rentar o las veías en tu casa, en cable, y las terminabas. Porque, ay, hay que regresarle el martes. Y la acababas. Ahora sí, yo tengo montones de películas incompletas ahí. Y de hecho, hablando de cómo consumimos, eso también tiene que ver con Stranger Things, que es de lo que vamos a hablar en un momentito más, porque nos tenemos que ir a un corte y volvemos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Aparentemente estamos de vuelta. Sí, ¿verdad? Ah, duró poco. Sí, es que esa canción ya me sonaba. Es Recuérdame, que forma parte de la banda sonora de Coco. No es comercial de un pastelito. Sí, no. Recuérdame. Qué bonito es Coco. Sí, al final, de hecho, Es que sí, toda la película, ya dijimos que funciona muy bien, pero al final, incluso, pónganle atención a una canción de Bronco donde Lupe Esparza hizo que la aplaudiera. Oye, Enrique, tú traes algo muy interesante. Sí, decimos rápidamente que tenemos, estamos regalando, ya tenemos los completos. Pues, todavía no, pero si quieren unos 3 minutos más. Para Jeepers Creepers. Tanto por teléfono, 3122-4200, 3122-4266, como por WhatsApp, 33 18 80 76 41. Muy bien, ¿qué tengo? Una invitación para que se metan a la página de Facebook de Los Buenos Muchachos, facebook.com/Los Buenos Muchachos Radio. ¿Sí es con el los? Ay. Sí, Los Buenos Muchachos Radio. Porque compartí hace 30 minutos una muy interesante entrevista con Alfonso Cuarón, director de La Princesita, director de Y tu mamá también, director de Solo con tu pareja, Gravity, director de Gravity. Regresó a la Ciudad de México, va y viene continuamente. Algún día me lo topé cuando iba. Él vive en Londres, ahí tiene su base de operaciones y su vida. Regresó al CUEC, que es donde lo corrieron alguna vez porque desoyó algunas de las directrices de la gente que dirigía en aquel momento de los 80s, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Me encantan esas historias de gente que corren y luego son unos super genios. Sí. Entonces fue a hablar con los muchachos del CUEC. Obviamente, otra vez, abarrotó la sala, muy generoso, igual que Guillermo del Toro, y dijo cosas muy interesantes. Presentó su próxima película, que se llama Roma, y no tiene nada que ver con el Imperio Romano, sino con la colonia Roma, que es donde él nació, donde él pasó su infancia. Y dice, le preguntan, ¿es autobiográfica? Dice, es profundamente autobiográfica, pero yo no soy el personaje de la película. El 95% de las escenas que salen son nacidas en mi memoria. ¿Qué siente haber rodado en las colonias que hoy son el epicentro del dolor en la Ciudad de México tras el terremoto? Y dice algunas cosas muy fuertes. Es el país de mi infancia y descubro que es un país que no ha cambiado. Sus tendencias negativas siguen a flor de piel. Habla muy bien de la solidaridad, pero por otro lado tiene... Léanla con calma. Y sobre todo la parte de la narrativa, dice que y se lo dijo a los alumnos, la narrativa es el veneno del cine. Y entonces Colby y yo nos quedamos así, porque le compartí esta línea, y te la comparto a ti, Raúl. ¿Por qué dice usted, Alfonso Cuarón, que la narrativa, que nosotros muchas veces la defendemos como si fuera una especie de diosa? Dice, a ver, te explico. El cine se ha huevonado, palabras de Alfonso Cuarón. Se ha letargado en el sentido de que la narrativa ahora es una herramienta narrativa. El cine es una herramienta narrativa, en lugar de que la narrativa sea una herramienta para el cine. Me explico. La admiro. Pero el cine mainstream, comercial hollywoodense, son películas que puedes ver con los ojos cerrados. Llegas, cierras los ojos, te comes tus palomitas, vuelves a abrir los ojos cuando se va a acabar y toda la película te la contaron. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Las películas, muchas de ellas son adaptaciones de novelas y las llamo literatura para huevones. Gente demasiado huevona o iletrada para leer el libro, entonces van a ver la película. Y eso para mí no es la experiencia fílmica. La experiencia fílmica te obliga a tener los ojos bien abiertos. Y si es sonora, esa experiencia sonora te obliga a tener los oídos muy abiertos también. Rendirte al lenguaje fílmico. Ese es el cine que a mí me interesa. ¿Nos queda claro a lo que se refiere con...? Sí. A mí narrativa no me queda tan claro. Que es el único... Yo le dije a Enrique, yo hubiera sido el alumno que hubiera levantado la mano. Aquí quiere decir con narrativa, señor Cuarón, ¿no? Pero entiendo la otra parte. Es decir, el lenguaje audiovisual del cine... Tiene que ser una experiencia completa. Y es algo de las cosas que muchas veces atacamos cuando hablamos, por ejemplo, de exposición. Cuando un personaje de plano cuenta con diálogo de qué se trata la película o qué tiene que suceder para que la audiencia lo entienda. Cuando lo pudiste haber resuelto con imágenes, con preguntas visuales, con sonidos. Con un libro, con un retrato que está ahí, en lugar de que diga, yo soy muy malo porque mis papás me golpearon de niño. Sí, creo que es de lo que se queja. O sea, estaba pensando en un ejemplo como muy clarito en Ciudadano Kane. Por ejemplo, en Ciudadano Kane hay un momento en el que una de las esposas del Ciudadano Kane está, pues no hace nada más que armar rompecabezas. Y arma como 5 rompecabezas como de 10,000 piezas. Y con eso te queda clarísimo que pasó el tiempo, que está aburrida, que está sola, que está dejada por su marido. Y además la música es lúgubre y también la iluminación es medio lúgubre. Y no tiene que decir una sola palabra para que nos quede claro que esa mujer está frustrada con la vida, con su vida. Y lo único que tiene que hacer es, para pasar el tiempo, es armar rompecabezas. Sí requiere que como audiencia pongas atención. Que eso es lo que dice Cuarón, ¿no? Yo creo que, y aquí estoy especulando salvajemente, pero lo que dice sobre la literatura no creo que se refiera nada más a las adaptaciones de novela como tal. Creo que se refiere a un tipo de novela particular. Porque muchos clásicos del cine son adaptaciones de novelas, ¿no? que son totalmente cinematográficas. Estamos hablando incluso de Psycho, El Padrino, sí. O sea, pero creo que él se refiere más bien a estas que de entrada ya vienen digeridísimas. 50 sombras de Grey, seguramente. Mm-hmm. ¿No? Sí. Sí, por ponerlo claramente, o sí, Twilight, verdad, sí. ¿No? Que son películas que sí te dicen todo masticadito. O sea, desde el libro. Desde el libro es como súper masticadito, o sea, no plantea preguntas. Léanla, está muy interesante, está muy bien hecha. Sí, la compartiste, ¿verdad? Del País México, está en nuestra página de Facebook. Oigan, es momento de empezar a dar los boletos para seguir hablando de Stranger Things y de Walking Dead. Bueno, Walking Dead va a tomar 30 segundos, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que participó. Vamos a regalar los boletos para el lunes. Tú ahí agarra 5. Gracias a la gente que nos llamó, que le llamó a Fanny. Y Enrique, yo le voy a dejar aquí, pues no sé, acá, tú escoge. ¿5? Sí, 5. De todos, okay. De todos los que están acá. Y ya que sepan, pues yo los leo. Bueno, ya están los de lunes. Muy bien. Bueno, ahí van los de lunes. Los de lunes es a las 8 de la noche en el Cine Rojo, que está en Vallarta y Juan Palomar. Uh-huh. Si tienen dudas, por favor, hablen al 3122-4200, 3122-4266. No podemos dar el nombre del cine. No. Bueno, felicidades para el lunes a Noemí García, María Elena Lomelí, Emanuel Alejandro Luna, Juan Manuel Olvera y Omar Tapia Ramírez. Va de nuevo, Noemí García, María Elena Lomelí, Juan Manuel Olvera, Emanuel Alejandro Luna y Omar Tapia Ramírez. Lleguen nomás ahí a ese cine con su nombre completo, alguna identificación, ya van a estar sus nombres ahí. Y disfrácense, porque disfrácense. Ah, sí. Cierto. Hay un premio. Hay premio. Y si no quieren el premio, pues no se disfracen. Para el martes, en un lugar magno. Muy bien. Sí, martes, a las 8. Raúl Íñiguez Villa, Carlos García Carranza, Javier Abundis, primo del exgoleador del Toluca. Eso dijo. Eso dijo él. Confiamos en su palabra. Armando Contreras y Claudia América Noguera. Muy bien. ¿Vas de nuevo? ¿Otra vez? Raúl Íñiguez Villa, Raúl Íñiguez, Carlos García, Javier Abundis, Armando Contreras y Claudia América Noguera, martes a las 8 de la noche en el cine que está sobre Vallarta, con López Cotilla y la otra. Muy bien. Recuerden, es con su nombre, o sea, su nombre va a estar en una lista. Si tienen duda de dónde es, pueden escribirnos a nuestro Facebook, el mensaje privado de Facebook, los Buenos Muchachos Radio. O por WhatsApp también. Pero es con, o sea, no se les va a mandar boleto digital, ni tienen que venir a recoger nada, es con su nombre. Bien. Así es, así de fácil. Felicidades y gracias por escucharnos, de verdad. También felicidades a mi tocayo Raúl González, que hoy es su cumpleaños, entonces ya, ahí está. Saludos, Raúl, tocayo, feliz cumpleaños, que la pases increíble en este día 28 de octubre. El 28 de octubre de 1984, hace 33 años, es la fecha en la que comienza la segunda temporada de Stranger Things. Una serie de televisión de Netflix. ¿Se puede decir que es de televisión? Pues sí. Pues sí, aunque la veamos en televisión. Pues gana Emmys, ¿no? Pues es que ya no es televisión. O sea, sí, ¿verdad? Ya es una serie, pues. O sea, ya no hay aparato tele ahí. Es una de las series más esperadas del año. Regresa también con 8 episodios, regresan pues los mismos personajes que ya conocimos en la primera temporada. Yo vi 4 episodios, ¿tú también viste 4? Sí, me quedé 4.5. Yo vi 1. Colbe vi 1, entonces yo creo que sería como lo más justo es que pues tú nos cuentes qué es lo que pudiste ver y a ver qué podemos meter nosotros también. Pues ok, va Stranger Things 2 es lo que queda de la temporada 1, ver cómo se resuelve, y creo que el primer capítulo es nada más el ajuste de ver cómo estamos después de un año, ¿no? Porque se ubica literal un año después. Y empieza a plantear como el gran arco que supongo que va a ser el de la segunda temporada. Fuera de eso y de algunas participaciones interesantes de actores que hace años que no había visto, como Paul Reiser. O como Sean Astin. Sí. Que es Sam, el Señor de los Anillos. Sí. Pues se me hizo bien, como de repente la secuencia inicial me pareció como de X-Men, pero no sé si sea de X-Men, pero pues bien. Bien, sí, me estoy un poco cansado con la onda de los 80s, okay. Porque aparte viene Ready Player One y It tiene lo de los 80s, la versión de la película, entonces saturado un poco. Pues yo que ya vi más, pues puedo decir que sí estoy muy entretenido con la serie. Creo que va un poco más lenta de lo que fue la primera y eso me llama la atención porque es una serie que no debería permitirse de alguna manera ser tan lenta a lo mejor. Y siento a lo mejor... ¿Por qué esta serie no podría permitirse hacer? Bueno, se puede permitir, pero más bien como que tiene que ver con que ahora como los personajes ya están asentados... Establecidos. De alguna manera creo que tendrían que hacer más cosas y a lo mejor me parece lenta porque siento que no ha pasado gran cosa. Y ahora que ya vi la mitad, siento que que todavía no sé qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto mayor. O sea, sé que, por ejemplo, hay ahí un elemento no necesariamente humano que está causando conflicto entre los amigos, pero creo que llega hasta el cuarto episodio eso. Ah, sí. Entonces, o sea, estás diciendo que no establece un propósito claro para la temporada, que sí lo hace la primera temporada. Es decir, se pierde el niño, hay que encontrarlo. Ese es el objetivo. Es clarísimo. ¿No? Sí, de acuerdo, no lo había pensado así, porque sí, me está entreteniendo, pero como la primera, ¿eh? O sea, me parece que la voy a terminar porque es entretenida, pero no tiene nada nuevo y es absolutamente predecible. O sea, sabes que hay algo muy malo del otro lado. Digo, tienen que haber visto la primera temporada para ver la segunda, eso queda clarísimo. Y ya no es spoiler. Hay un mundo paralelo al nuestro. Esa es una gran premisa, para los que no la han visto. Es una cuestión, es ciencia ficción, hay algo del otro lado que se abrió una puerta, ¿no? O sea, un vórtex ahí, que se abrió porque el gobierno es torpe, siempre el gobierno estadounidense es torpe para que estas cosas funcionen, y entonces una pequeña comunidad del norte de Estados Unidos pues se ve amenazada por estas cuestiones entre que paranormales, entre experimentos científicos que cruzan el umbral y se empiezan a manifestar de muchas maneras, a veces físicamente, otras no de manera tangible, pero pues ya sabes que va a ser eso y ya sabes quiénes son los héroes y ya sabes que yo ya sé quién se va a morir, básicamente. Puede ser, sí. Pues y entretenida, ¿no? Entretenida, sí. Pero sí, mediocre. Es una serie mediocre desde mi punto de vista. Sobrevalorada, pero creo que eso no es necesariamente malo. Empieza con la noche de Halloween, ¿estamos de acuerdo? Es eso, es trick or treat, ya nos tenemos que largar, pero es un dulcezote para paladares muy poco exigentes. Pero está bueno el dulce. El que no está bueno es Walking Dead, vi la nueva temporada, está como sonsa, diálogos horribles, explosiones que Michael Bay las podría hacer mejor. Es como una serie como tipo Michael Bay, pero con cero presupuesto y con malos diálogos. Y ya ojalá que se acabe. Bueno, ahí está, menos de 30 segundos. Muere digna. Muchas gracias a toda la gente que participó. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Colbe Santana y estoy en Twitter como @colbesantana. Enrique González, estoy como @enriqueya. Muchas gracias a Fanny, gracias a Olivier, gracias a Pepe y gracias a Giovanni. Nos escuchamos el próximo sábado. Quédense en Zona Turística. Coman rico y nos vemos. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Ay, adiós. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.